otro día empieza a caer y el alma empieza a correr, recordando lo que has hecho por mí. Aunque tengo lodo en los pies y no sé qué va a suceder, sigo viendo que tú conmigo estás y tu amor me hace soñar. Gracias, gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Siento calor, el ardor de tu brazo tomándome. No imagino mi vida sin ti, sin tus ojos puestos en mí. De seguro todo podría perder y sin tu amor no podría amar y sin tu
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la muerte y la resurrección de tu Hijo, te pedimos que concedas a nuestro hermano Arturo Ibarra Luna, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. ¿Alguno de ustedes que quiera leer la lectura y el Salmo responsorial? Ninguno. Esta es la lectura. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas, porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez, lo que digo, también yo puedo presumir. Ellos presumen de que son hebreos, yo también lo soy. De que son israelitas,
yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy. ¿De qué sirven a Cristo? Es una locura decirlo, pero yo lo sirvo más. Yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. 5 veces me han dado los judíos los 39 azotes. Otras 3 veces me han azotado con varas y una vez me han apedreado. He naufragado 3 veces y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones. Peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades y en despoblado, en el mar y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio, he pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si así no fuera, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar.
Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo voy a estar, estén también ustedes. En cuanto al lugar a donde voy, ya saben el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Siéntense un momentito. El Evangelio que acabamos de escuchar son unas palabras que Jesús pronunció en la última cena, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos. Fue la noche anterior a su muerte, fue el jueves. Él murió o lo mataron el viernes. Entonces Jesús les hace una promesa a sus discípulos, los que estaban ahí. La promesa es también para todos nosotros. Les dijo que él iba a regresar con su Padre. Y de hecho así fue. Nosotros sabemos cuál es el camino que siguió Jesús: su muerte en la cruz, luego fue sepultado, después de su sepultura resucitó al tercer día, como dice el credo, según las Escrituras, y luego dice, ¿subió a dónde? ¿Cómo? Subió al cielo y está a la derecha del Padre. Es el camino de Jesús. Él no se quedó allí en el sepulcro, sino resucitó y después subió al cielo. Él está con el Padre resucitado y glorioso. En la última cena, esto le decía a Jesús, que iba a regresar con el Padre. Y le dijo: allá con mi Padre hay mucho lugar, voy a prepararles también un lugar para ustedes. Porque pues todos sabemos que nuestro destino definitivo no está aquí en la tierra, ¿verdad? Vivimos unos cuantos años, ¿verdad? 40, 50, 80, 100 si queremos, pero al fin y al cabo aquí en esta tierra vamos de peregrinos, vamos de paso. ¿Cuál es nuestro destino definitivo? Estar con el Señor, ¿verdad? Por eso dice Jesús: yo voy y voy a prepararles un lugar. Cuando ya les haya preparado el sitio, entonces voy a volver. Y cuando vuelva, los voy a llevar conmigo. Ya en la última cena, Jesús hablaba de su segunda venida, que no sabemos cuándo será. Solamente nos ha dejado dicho que estemos preparados. En su segundo, cuando venga Jesucristo por segunda vez, entonces se dará la resurrección de los muertos. Cuando muere alguien, lo sepultamos o lo cremamos y sus restos permanecen aquí en la tierra, ya sea en un columbario o ya sea en el cementerio. Ahí vamos a esperar la resurrección del último día, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Por eso dice: cuando yo vuelva, los voy a llevar conmigo. Cuando yo vuelva, los voy a llevar conmigo. Habla de su segunda venida. Entonces, ahí donde nosotros estemos, donde estén nuestros restos, ahí nos va a dar la resurrección Jesucristo, ¿verdad? Porque Él nos prometió que cuando venga nos va a llevar con Él, ¿verdad? Porque dice: donde yo voy a estar, quiero que estén también ustedes.
Nuestra fe cristiana católica nos dice que cuando alguien fallece, su alma se une inmediatamente a la de los santos del Señor para alabar al Señor eternamente. Sus restos, los restos permanecen aquí en la tierra esperando la resurrección final. Entonces dice Jesús, cuando yo venga, los voy a llevar conmigo para que donde yo voy a estar, estén también ustedes. ¿En dónde tienen ustedes a Arturo? ¿Lo cremaron o lo sepultaron? Sepultaron. ¿En dónde? ¿Cómo? La Chatao, Islán. Bueno, en ese cementerio, porque el nombre correcto es no panteón, sino cementerio, que quiere decir dormitorio. Esa es la concepción cristiana de la muerte, es como un sueño del cual vamos a despertar, ¿verdad? Entonces, ahí va a esperar la resurrección del último día, Artur, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo por segunda vez. Nosotros en el credo de nuestra fe decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Para nosotros los creyentes la vida no se acaba. Se termina la etapa humana, pero seguimos viviendo. Porque así nos ha prometido Jesús. A Marta le dijo, cuando la visitó con motivo de la muerte de su hermano Lázaro, dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, ya sé que va a ser en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Así es que la vida continúa en otra dimensión, pero la vida continúa. Entonces, dice Jesús, cuando yo venga, los voy a llevar conmigo para que ustedes estén donde yo voy a estar. Esa es la concepción cristiana de la muerte, ¿verdad? Por eso San Pablo, cuando manda una carta a los cristianos de Tesalónica, en el norte del Grecia, en el año 50 del primer siglo de la era cristiana, les dice, no es bueno que ustedes ignoren qué es lo que pasa con los que se mueren o con los que se duermen, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesucristo murió, pero también resucitó, dice Pablo, de igual manera, a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Ese es nuestro destino definitivo, estar con el Señor. Bien. A 9 días del fallecimiento de Arturo, ¿qué le pedimos al Señor? Pues que lo reciba, que lo tenga consigo, que lo haga feliz ahí donde va a estar con él y que le dé el descanso eterno. Para eso hacemos oraciones y sufragios por aquellos hermanos que se nos adelantaron. Pues hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Continuamos nuestra celebración. Seguimos encomendando a Arturo a los 9 días de su fallecimiento.
de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Si alguno de ustedes va a comulgar, alce la mano para poner las hostias sobre el altar. 3, 4. Bien. Se ponen las ofrendas sobre el altar para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. En este momento también se recoge la ofrenda de los fieles, que se llama colecta, y se pone frente al altar. Es la ofrenda personal que damos en la celebración. Si alguno la quiere recoger, allá está la cajita para que lo haga. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación por nuestro hermano, Arturo Ibarra Luna, para que pueda encontrar como juez misericordioso a tu Hijo Jesucristo, a quien por medio de la fe reconoció como su Salvador, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal para una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna el Salvador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor
mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Démonos todos el saludo fraternal de la paz. Paz contigo. Oh,
fama, tendré mandato, se tendrá en cuanto se pararía, permitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a la cena del Señor. Eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de esta vida. Concédenos, Señor, que nuestro hermano Arturo sea conducido al banquete de tu reino por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de tu hijo Arturo Ibarra Luna. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Hermanos, vayamos en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Buenas tardes a todos. Sol en los montes, con la luz que agudiza.
la vida en su prisa nos conduce a morir, pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Thank you.
conduce a morir.